que hay alguna similitud entre Sabrina y el auto increíble? En el programa de hoy vamos a juntar cirugía plástica y tuning. Preparen bien los motores para un buen arrancón y no se pierdan el sueño. Hoy, División Minúscula. Ya saben que nos gusta intercambiar posiciones. Vamos a conocer los cuatro protagonistas de hoy. El Cráneo, chico de arrancones. Ángel Carranza, doctor en cirugía plástica. Hugo Guzmán, fanático del tuning. Griselda Soler, la chica fitness. Amante de los arrancones y tatuador de profesión, él se hace llamar el Cráneo. ¿Te harías una operación de cirugía plástica o no? Pues no, yo sí estoy bien. Me da gusto, ¿verdad? Sí, me gusta ser feíto. Dice que con el 85% de su cuerpo tatuado, él ya se hizo su propio tuning. ¿Podría ser como un tatuaje también el tuning en un carro? Pues depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Igual y sí se puede, ¿no? Con mucha frecuencia, cuando la persona es muy joven, te pide algo que es exagerado, quieres tener una nariz demasiado pequeña y demasiado respingada. Ángel Carranza es doctor en cirugía plástica y reconstructiva. Al estilo Nip Tuck, siempre pone música en el quirófano para operar. En su visión de futuro, imagina una cirugía plástica manipulada genéticamente. La belleza es la armonía. Lo que hace que case, que se vea bien y que se sienta bien entre lo que es la parte física y la parte del alma, la parte espiritual. Hugo es diseñador gráfico. Su Opel Astra ha ganado varios premios en competiciones tuning. Le gustan las luces de neón y las jícamas con chile. ¿Invertirías lo que estás gastando, por ejemplo, en este carro, en el propio cuerpo? Pues es una pregunta muy... Digo, pues, ¿o le pondrías boobies a tu mujer en vez de cambiar el...? Pues a lo mejor sí, ¿no? Ya un poquito más avanzada la edad, ¿no? Una rugita, ¿no? Una persona sana, siempre bella. Ajá. Siempre. Griselda Soler va al gimnasio 1 hora y media cada día. Campeona de fitness en Argentina y Chile, estudió historia y antropología. No puede negarse a un buen vino. ¿Qué es lo que más te gusta de un cuerpo trabajado? ¿En un hombre o una mujer? En un hombre, a ver. En un hombre, vos fíjate, yo tengo este concepto, tengo un sentido estético fuerte justamente por lo que hago. Sí. Entonces cuando vos ves venir un hombre, se ve la percha. ¿Tú te has operado? No. ¿Te operarías? Bueno, en el momento que lo necesitara, seguramente que sí. Yo creo que yo ya con los tatuajes ya hice tuning. Sí. No, ya estoy bastante tuneado, ¿no? O sea, ¿crees que hay alguna similitud entre el que invierte en cambiar su carro y el que invierte en cambiar su cuerpo? Okay. Entonces hay que tunear también el cuerpo, ¿no? Exacto. Ya cuando estés así más ya queda. Normal. Pero de momento se invierte en el carro, ¿no? Sí. ¿Y en tu cuerpo qué te gusta de trabajar? Me gusta lo que me resulta más fácil. ¿Cuál es? Suponte los hombros. Ah, ok. Como tengo mucha fuerza en los hombros, me resulta fácil. Ajá. Pero en realidad me gusta todo. ¿Quieren saber si el Cráneo y el Dr. Carranza se parecen en algo? En el siguiente bloque entraremos en el mundo de la velocidad y el bisturí para averiguarlo.